tienen presencia en muchos países de los 5 continentes. Representan un grave riesgo para la biodiversidad, además de los efectos irreversibles e imprevisibles sobre la salud del ser humano, afectan también a los pequeños productores del campo. Mira, un transgénico es un organismo que se ha modificado genéticamente, donde se trasladan información genética de una especie a otra totalmente diferente, puede ser de familias botánicas o animales o microorganismos en todas las direcciones. Las semillas transgénicas aparecieron en los mercados en la década de los años 90 y desde entonces han acarreado diferentes problemas de grandes dimensiones. Ya hay diferentes estudios que muestran la actividad del transgénico en, por ejemplo, a nivel ambiental, donde se ha mostrado claramente y hay reportes en revistas científicas que muestran que el transgénico afecta biológicamente el ambiente. Diversos estudios científicos en el mundo han avalado el señalamiento de que los alimentos producidos con semillas transgénicas afectan de una u otra forma la salud humana y animal. Existen algunos, sin embargo, algunos reportes que uno encuentra en diferentes revistas rankeadas a nivel internacional que muestran que los transgénicos pueden tener diferentes actividades en el cuerpo humano. Hay un estudio del 96 en el que trabajan con soya transgénica, es decir, soya que le dan para tenerla más enriquecida, colocan genes que provienen de nueces del Brasil. Algunos de esos genes se ha comprobado que generan alergias en los individuos que las consumen. Recientemente se ha evidenciado vendiendo, liberar o sembrar más de 2 millones de hectáreas de maíz transgénico en el norte de México. Entre tanto, muchas personas de distintos países del mundo ignoran los componentes reales de los alimentos que consumen, muchas veces producidos con semillas transgénicas, debido a que la etiqueta del producto es bastante más que útil. Y como decía mi padre, al cultivar tus propios alimentos es como imprimir tu propio dinero. Y empecé con este producto que es apto para celíacos, porque tiene una gran virtud este producto. ¿Por qué es apto para celíacos? Porque si nosotros consumimos tapitas de maicena con el producto de adentro del yacón, que el yacón es un girasol, como te digo, con hojas aterciopeladas, abajo tiene unas raíces reservantes que el 90% es agua y tiene mucha fibra y mucho potasio. Entonces es bueno también para el deportista, evita la fatiga y los calambres. Tenemos mucha gente obesa, entonces los japoneses descubrieron que tiene una sustancia que al no detectar el organismo incrementa la flora intestinal y va más del cuerpo. Entonces es un prebiótico para prevenir los divertículos que tenés en el tracto digestivo, arrastra con la cantidad de volumen fecal. Los que están bien cerca, que otorga un efectivo control de plagas, reduciendo la aplicación de insecticidas, un amplio
por su parte a los aliados de Siria. Entre estos, Rusia y Ucrania siguen ofreciendo ayuda, apelan al debate y fomentan alternativas políticas para resolver el conflicto. Pero recordemos cómo Estados Unidos ha utilizado armas químicas en distintas partes del mundo. Aquí un reporte. En 1900, médicos del ejército de Estados Unidos infectaron en Filipinas a 5 prisioneros con una variedad de plagas y 29 prisioneros con beriberi. Al menos 4 de esas personas murieron. En 1915, un doctor cuyo trabajo estaba financiado por el gobierno expuso a 12 prisioneros en Mississippi a la pelagra, una enfermedad que produce discapacidades al atacar el